favor, teléfono en pantalla. Y el celular que está sonando también ya. Tengo llamada por el celular. Buenas. Buen día. Hola. Espérese un momento. Que se está. Fue. Yo, si no me vas a contestar. Que buen día, buen día. Está bien, buenos días. Saludos para el programa. Saludos para Sabadón y todo su público. Hola, hola. ¿De dónde llama? ¿De dónde llama? Con la bendición de Dios. De amén. Padre de casa. Amén. ¿De dónde llama? De Padre de las Casas. Padre de las Casas, eso ahí mismo. Muy bien, vamos a ver. Sí. Tenemos 5 llaves, un candado. Levanta el candado, por favor. El candado. Abogado, aquí tenemos la autoridad. Todo limpio. Para todo que se sepa que limpio. ¿Usted quiere, le encantan los productos hindúescas? Si le gustan los productos sí, hindúes. Yo conozco hindúesca, claro que me gusta, me encantan. Ay, mamacita, oh, aquí no. Vamos a ver qué llave usted quiere. Mire, tengo, ellos cada uno tienen una llave. Y yo tengo aquí, mire, a la madre de Carla que está por aquí. Le voy a pasar una llave también, que se ponga por aquí. La señora, póngaseme por este lado. Que ella es la número uno, la asesora nuestra. Mire, dámele un close up. Tengo 4 llaves y yo una en la mano. ¿Con qué llave usted piensa que abre este candado? Mencionarle los nombres de las chicas. Los nombres. Mire, voy a mencionar los nombres. Por ella tengo... Ajá, a la madre. A la madre de Carla. Aquí tengo a Janibel. Espérese, que le estamos jugando sucio con una llamada directa. Aguántese, nos fuimos. Ay, espérate, yo creo que es la tumba. Qué pío yema. Qué problema. Qué problema, hermano. Seguimos con usted por aquí. Mire, tengo allá a Nivela, a Carla, al abogado en duda y yo tengo una llave. Si usted elige la llave que abre ese candado, se lleva un kit. Gracias a Indubeca, orgullo dominicano. ¿Cuál llave quiere? La mamá. La mamá de la mamá. ¿Está segura? Vamos allá, al abogado. La de la madre, la de la madre. Pásenle el candado a la madre. Cuidado. Ahí va. Aprieta. Aprieta. Ay, carajo, el candado, ve. Este candado. Amaquela, bien, amaquela. Dobre. No. Lamentablemente, papá de la casa, no se va esa canasta. Si no, bueno, llama a otra gente. Sacamos la de la madre, se queda afuera. Queda solamente cuatro llaves. Tengo llamada. En el buenos local. Días. Buenas. Saludos. Buenos días. Hola. Sí, buenos días. ¿Quién habla tan bonito? Stephanie Ortiz. Wow, ¿de dónde, Stephanie? Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, Stephanie. Tengo a Yanibel que está allá, la primera. Carla, tengo al abogado en duda y yo tengo una llave. Ese combo quiere irse para tu casa para poner esa nevera linda. Dime, ¿con cuál llave? Deme de Carla. ¡Carla! ¡Ay, mamacita! Oye, calla. Vamos a ver, ahí viene. Vamos a ver. Entra ese candado de calayo por aquí. Por la, dale, dale. Vaya nada. Sacamos la de Carla también. Vaya nada. Sacamos la llave de Carla. Viene, tengo otra llamada local. Buenas. Saludos, buenas. Hola. Buen día. Adelante. Buen día. Hola. Se cayó esa, tengo llamada por el celular. No se cayó de hueca. Aquí tengo muchísimas llamadas. Tengo como 30 llamadas. Déjame ver aquí. Ya lo tengo. Lo que pasa es que el teléfono lo puse en silencio y ni yo mismo lo oía. Buena. Sí, buenos días. Saludo. Adelante. Buen día. Hola. Buen día. Buen día. ¿Quién habla tan bonito para el concurso? María Altagracia Almanzar. ¿De dónde, María? Santo Domingo. Que Dios la bendiga. Vamos a ver, María, tengo la llave de... Usted casi mente está ganando, nada más quedan 3 llaves. Ya yo estoy sintiendo que Indubeca pertenece a su casa. ¿Qué llave quiere? Gracias, la de Yanibel. Gracias. La de Yanibel, la del abogado o la que yo tengo. La tiene el abogado. El abogado. El abogado. Pero está segura. Pero está segura.
Si estás segura, vamos. Chan, chan, chan. El abogado. El abogado nunca falla. Aprieta, aprieta. Esta vez fallé. No, no la tiene el abogado. Llamada local, buenas. Saludos, ¿quién habla tan bonito? La local, el celular ahora. Sí, buenos días. Hola, saludos. Me voy por el celular, buenas. Isabel Rodríguez. Isabel Rodríguez, ¿de dónde? De Las Colinas. Vamos a ver, Isabel. Isabel, ¿qué es lo que a usted más le gusta de Indueca? El salami. Ay, mamacita, salami, vamos arriba. Ay. Alimento de nuestro pueblo. Ahí vamos. Le queda la llave de Yanivel y queda la mía. Si una de estas dos llaves no abre el candado, entonces usamos otro método para el concurso. Porque si no la abre la de Yanivel, la va a abrir la mía. Naturalmente. Usted, entonces. Allá va. Con la niña. Con la, ¿se fue con la niña? Bien. Ya. Vámonos con la niña. Ahí va. Ella quiso la niña. Pues tiene la llave de mi corazón. Aprieta, vete acá, espérate. Tiene que alarlo por arriba, por si acaso. Dale, ayúdame. Sí, dale, ese candado hay que alarlo. Cuidado. No es. Entonces, Isabel, que déjame esa llave por si acaso. Como usted se fue con la niña y no con el niño. Hay problema. Pero que no hay niño. Vamos a ver. Por eso fue todo por el sí. Vamos. Pasamos con una entrevista VIP aquí en Sábado. Era aquí que está. You know I can't stop loving you, baby. I said, mambo. Continuamos con todo el contenido de sábado y ya que no se ganó nadie el obsequio de Indubeca, yo me lo voy a llevar para Santo Domingo, Don Pancho, ya tú sabes. Y como ustedes saben, aquí estamos en nuestra entrevista VIP con una invitada súper especial. Ella es Michelle Almonte, quien nos va a hablar sobre el interesantísimo tema de asesoría de imagen. Buen día, mi querida Michelle. Gracias, gracias, Kenia. De verdad, muy feliz de estar aquí con ustedes en este programa tan divertido, tan dinámico. De verdad que para mí es todo un honor. Y sí, hablar de un tema que últimamente está teniendo un repunte muy importante. Así y es. Que es muy importante tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y muy apasionante ese sí, tema. Sí, la verdad que sí, es un tema que nos llena mucho, es un tema que nos representa, es un tema que sería la base de todo. Exacto. Y aunque muchas personas crean que es un poco banal, es vital para nuestra imagen, cómo nos veamos, para que nos veamos claro, mejor. Claro, la verdad es que te podía iniciar diciendo que el papel nuestro como asesores, los que somos asesores de imagen, en mi caso que soy una consultora de imagen integral, porque no solamente trabajo la imagen desde fuera, sino que también ya trabajo la imagen interna. Tengo excelente. Ya, sí, tengo diversas especialidades porque traigo una trayectoria de formación gracias a mi instituto de negocios, o sea, donde pertenezco, no es que es mío, es de mi profesora y mentora Yané Villanueva, donde empecé como asesoría de imagen, uh-huh. Luego coach integral, que trabajamos desde dentro, luego una especialidad en codificación de color, que los colores, que sé que ahora hay una con lo que son los colores encanta. Y las tendencias, también una especialidad en imagen corporativa, y aquí estamos, porque nuestro papel como asesor es poder dejar claro que nosotros guiamos y acompañamos a ese cliente exacto. En todo lo que es su proyecto de imagen, porque créeme, Kenia, que la imagen es un proyecto de vida, eso que día sí. Con día vamos explotando en los diferentes puntos, tanto, como te repito, a nivel personal como lo que es a nivel profesional. Así y es que yo diría que nosotros somos una valla, o sea, y suena feo, ¿una valla cómo así? Una valla publicitaria, o sea, debemos proyectar un mensaje coherente aunado a lo que somos como persona, a lo que somos como profesionales, para que es un conjunto de cosas. Tú sabes bien que es el típico dicho que dice por ahí
que la primera impresión no hay segundas oportunidades. Exacto. Entonces, cuando trabajamos la imagen, trabajamos esa consonancia con esos factores de importancia, no solamente la apariencia física, sino también lo que es la vestimenta, la forma de hablar, el tono que utilizamos, la manera en que nos comportamos. Señores, un saludo es un punto de identificar cómo anda esa persona con la importancia de su imagen. Exacto, porque es algo integral. Totalmente integral, así es, y así lo miramos. Perfecto. Michelle, yo quiero saber, para te llega una persona, un cliente, ajá, que necesita esa asesoría de imagen, ¿cuáles son esos factores? ¿Cómo, por dónde ustedes empiezan? Mira, cuando vamos a trabajar con un cliente, lo primero es que un cliente se abra a nosotros y nos dé esa oportunidad de tocar, porque es algo muy sensible. Es muy importante, porque hay gente que no se dejan llevar de nada. No, mira, la verdad es que yo prefiero no utilizar el término cambiar el look. O sea, y eso se lo dejamos a programas internacionales que hacen de esto un show and tell, pero ya cuando viene ese cliente donde mí, que busca mejorar esa imagen que tiene, lo primero que me dice es, Kenia, yo quiero cambiar mi look. Exacto. Y ok, vamos a potenciar tu imagen. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué quieres mejorar? Porque todo el mundo puede verse lindo. Claro que sí. Ahora bien, hay coherencia en el mensaje. ¿Qué necesitas verte? ¿Más profesional? Exacto. ¿Más adulto? Porque tengo personas y clientes que necesitan verse más adultos, uh-huh, por la profesión que ejercen. O hay personas que se están viendo más adulto. ¿Y qué hacemos? Hacemos primero un perfil. Okay. ¿Cuáles son los objetivos que tiene con su imagen? ¿Cuál es el mensaje que quiere llevar? Y hacemos evaluaciones de diagnósticos, de estilo, de morfología. La morfología es cómo es tu tipo de muy cuerpo. Muy importante. Claro, para poder atinar ahí con esos cortes, esos escotes. ¿Y cuáles son las cositas que debemos disimular, otras que debemos potenciar? Entonces vamos viendo todos esos puntos a nivel externo. Uh-huh. A esto sumado la parte interna, que por eso es importante que el asesor sea coach integral, porque hay bloqueos de color, bloqueos con cortes de ropa, que traen algo interno a resolver. Exacto. Entonces a eso se le hace una evaluación también del temperamento, ver cómo es su mensaje interno. Si tiene un bloqueo de color, se le trabaja una codificación para que pueda utilizar no solo los colores en tendencia, sino también utilizar esos colores a favor. Exacto. Si voy a una reunión de negocios, ¿qué debo utilizar si me quiero ver como un líder? ¿Qué debo utilizar si entonces si soy muy directivo y quiero verme más accesible? O sea, se hace todo un conjunto de cosas y al final, entonces se trabaja con ciertos proyectos con esa persona, vamos explotando y desarrollando y entregamos un diagnóstico que le va a servir para toda la vida si lo pone en práctica. Pero mira, Michelle, ahora que te escucho, es sumamente importante lo que me estás diciendo, porque a veces, por ejemplo, en la parte morfológica de nuestro cuerpo, totalmente, creemos, por ejemplo, las flaquitas, que no nos van los enterizos largos. Yo creo que eso a mí no me va para nada, pero me puse uno y todo el mundo, ¡wow, qué linda, qué linda, qué linda! Entonces, es muy importante. Otra parte, la personalidad cada quien. Totalmente, totalmente. Eso ayuda mucho porque hay personas que son más arriesgadas, sí, hay otras que son un poquito más tímidas. Y mira, tú diste en un punto clave. La morfología de verdad debería tomarse en cuenta tanto como el estilo personal. Exacto. Y es que a veces tenemos una desinformación porque tenemos influencia de las redes sociales, exacto, influencia del internet. Entonces, conocer la morfología te puede ayudar porque ¿qué buscamos? Buscamos estilizar, esa es la palabra, suavizar donde hay y aumentar donde requerimos que haya una visión más amplia. Entonces, tú tienes una morfología con un biotipo, vamos, a simple vista te puedo decir que tengo que verte más profundo, pero a simple vista eres ectomorfa, entonces en biotipo, ya en morfología te tengo que medir con una regla porque no es a la ligera. ¿Y qué buscamos contigo? Ok, yo lo que quiero verme un poquito más aumentada, entonces vamos a trabajar con piezas que tengan vuelos, con olanes, a ti te estiliza mucho un jumper, ahora hay que ver qué tipo de escote tenga, qué tipo de detalles y accesorios tenga, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh. Perfecto. Ay, señores, me encanta. Una mini asesoría. Una mini asesoría aquí. Ahora vámonos a lo que me gusta, que son los colores. Ay, ay, por ejemplo, ay, sí, yo veo que tú estás contrastada perfectamente. Coordinada, sí mismo. Coordinada. Sí mismo. Es el mismo término. Es nuestra nueva palabra. Tú sabes que dentro de cada... Okay. Dentro de cada... Okay. Profesión, dentro de cada gremio hay como una jerga, hay como una, sí, hay palabras, hay coordinada, términos. Entonces ahora estamos muy, bueno, casualmente estoy haciendo un reforzamiento en un diplomado de asesoría de para caballeros, uh-huh, estoy reforzando con mi profesora Yane Villanueva y estamos en la coordinación y me gusta mucho esa palabra porque creemos que es combinar siempre la clave.
Y a veces lo es, pero no siempre es lo mismo. Entonces, exacto, si te das cuenta, yo tengo el tono Very Peri, que es el color según Pantón del momento, del 2022. Es muy importante el porque Pantón. Porque todos nos hemos vuelto locos con ese color. Sí. Y es un color que busca mucho la vivacidad, la audacia, porque viene de la paleta del morado a nivel de su croma. Entonces, yo estoy combinada con un rojo, que le vamos a decir en términos populares, un rojo chino. Y tengo blanco y negro, colores neutros. Es muy importante porque cada color tiene un significado. Tiene connotaciones, y emite hasta un sentimiento. Claro, claro que sí. Imagínate que yo venga aquí a un programa tan divertido y que venga totalmente vestida de negro, pero negro entero. O sea, no voy a estar acorde con ustedes. Entonces, yo quiero que el público vea ese dinamismo, proyectar la misma alegría que ustedes tienen, y los colores se utilizan en ese favor. Como también en lo opuesto, cuando se trata de los negocios, pues tenemos más seriedad, otro tipo de mensaje. Y la verdad es que colores del momento hay muchos, no es solamente el Very Peri. O sea, tenemos el morado. Tú lo combinaste en dos tonos en tu página. Así es. Oh, wow. El Very Peri es un color muy vivaz, es un color que va muy bien con la escala de amarillos, también con los rosados, que no le voy a decir los nombres ya científicos que le pone Pantón porque no lo van a entender. Sí. Ese rosadito pálido, también con este mismo rojo que es casi naranja. Porque lo que vamos a ver es una combinación de tendencia de colores fríos y cálidos que vayan en armonía para demostrar esa vivacidad. ¿Qué estamos haciendo con este año? También los colores tienen un objetivo. Venimos de una pandemia donde hay tristeza, donde tuvimos pérdidas de vida. ¿Qué hacen los diseñadores? ¿Qué hacen los cool hunting? Que van buscando cómo devolver esa poca de alegría y lo vamos a través de los colores a proyectar. Entonces, eso es justo lo que se está haciendo. Es como si viviéramos el renacimiento de esa alegría, porque estamos básicamente en endemia, que es terminando la pandemia. Exacto. Entonces, Pantón siempre atina a colores muy específicos y en este año no solamente lanzó el Very Peri, tenemos tres paletas de color, la Wall Spring, tenemos también otra que habla mucho acerca de los colores, el verde que incluye el amarillo. O sea, son unas paletas de colores para verano. También los neutros, Kenia, mira, paleta de neutros como el nude, el marrón, que nunca pasan de moda. Nunca pasan de moda, son un must en la imagen y esas combinaciones. Y te pueden ayudar, porque si quieres suavizar un outfit que estás muy colorida, entonces puedes trabajar con esos colores. Ay, señores, esto es apasionante. Uno duraría 2 horas hablando de esto. No nos alcanza el tiempo. No nos alcanza. Yo quiero que tú des tus redes, Michelle, para que todo el mundo interesado pueda contactarte. Bueno, pues me pueden seguir en Instagram, @michelle.le. @almontemar en Instagram, @michelle_almontemar en mis redes en Instagram y en Facebook. Ahí me pueden contactar, seguir, ver mi contenido. Yo creo que el que sigue mi página, yo trato siempre de mostrar mis trabajos, las personas que me lo permiten, pero también aportar porque nosotros tenemos un objetivo como asesores. Eso es algo que trabajamos mucho, es poner esta carrera profesional en el sitial que corresponde. Excelente. Que se le dé la importancia, que toda persona tenga un asesor, que todo abogado tenga un asesor, que todo contable tenga un asesor, todo político tenga un asesor, para que utilice la imagen como comunicación y estrategia. No, pero yo, desde hoy tú vas a ser mi asesor. Ah, no, a tu orden. ¡El cambio! Don Pancho, mire, y a este hombre, mire, él es un abogado. ¡Hola! Michelle, míreme la barriga, es lo primero. Uno hay que no se deja asesor ya, y lo puede demandar. Al que no se deja asesorar. Sí, pero no, dile que no. Porque no, yo quiero un conflicto en algo. Con eso. Ay, que bueno. ¿Qué le puedo decir yo? En imagen no hay conflicto, si se dejan guiar, eso le puedo decir. Entonces, ¿qué para ellos representar bien a él? ¿Qué te me aconseja? Que baje la barriga. Bueno. Espérate. No, depende, Kenia. Ella es asesora, no cirujana. No, pero créame que con ciertos cortes de chaqueta se puede disimular bastante bien, donde hay que disimular. Yo disimulo muy bien. Bueno, pero mire el botón cómo está, mira, Michelle. Ahí todo me nota, Naita. De perfil nada se nota. Yo veo más que estas mujeres de fiente parecen de perfil. Y de perfil parecen que ellas se han ido. Son modelos ectomorfas. Gracias, Michelle. De verdad que gracias por la invitación. Muchísimas gracias, todo un honor. Pues a ustedes, sigan con todo el contenido de nuestro programa y espero que hayan aprovechado estas informaciones que son muy valiosas. Alegría y diversión, entrevista y comentarios, alegría y diversión, entrevista y comentarios, todo esto usted verá en el
el rincón de Don Pancho. Todo esto usted verá en el rincón de Don Pancho. El rinconcito Don Pancho, el rinconcito Don Pancho.